chiquito de tercero básico, que Dios los bendiga. En esta oportunidad, pues es un gusto para mí poder compartirles una clase más de comunicación y lenguaje. Así es de que voy a comenzar preguntándoles, ¿cuánto tiempo ocupan ustedes en la lectura? Ah, ¿verdad que no nos gusta leer? ¿Cuántos libros ha leído usted? Bueno, alguien dirá, un libro, dos, o quizás, sí, nos pidieron como tarea, pero no terminé de leer, ¿verdad? Bien, déjenme decirles que la lectura es importante para que nosotros podamos enriquecer nuestros conocimientos, para que nosotros podamos aprender cosas nuevas. Nosotros, pues, tiene muchos beneficios. Leer es indispensable para poder realizar muchas cosas, muchas tareas, para poder realizar proyectos, para poder informarnos. Si nosotros tenemos un teléfono y nosotros tenemos acceso a las redes sociales, que déjenme decirles, me imagino que la mayoría tiene esto, a veces nosotros no leemos, solo vamos viendo algunas imágenes, y si leemos es algo que a nosotros nos llame la atención, algunas frases cortas. De lo contrario, que nosotros tengamos el hábito de lectura, déjenme decirles que es un poco difícil, pero no imposible. Es importante que nosotros tengamos nuestros hábitos de lectura, es importante que nosotros aprendamos a leer, porque la lectura tiene beneficios. Y vamos a conocer qué beneficios tiene la lectura. Muy bien. Vivir experiencias nuevas. La lectura nos hace vivir experiencias nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos un libro, luego nos vamos con otra temática de otro libro y nosotros estamos experimentando cosas que quizás no sabíamos. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Sí nos ha pasado. A veces leemos quizás una información, miren, pues que yo no sabía. Fíjense que los animales acuáticos, dice este libro, este autor, que es así, 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 o dice, pongamos la tecnología, dice que el teléfono fue inventado por tal y tal persona. Bueno, nosotros nos estamos informando a través de la lectura, estamos viviendo experiencias nuevas, porque es diferente leer un libro de historia, un libro de entretenimiento, un cuento, un libro de leyenda, que un libro de quizás diferente autor. Bien. Entonces, también activa el proceso de información, quiere decir de que nos estamos informando, estamos activos en este proceso, nos estamos informando, estamos viviendo nuevas experiencias, porque quizás leer un libro fue una experiencia para mí. Leer otro libro, adquiero nueva experiencia y nueva información. Muy bien. También dice que genera oportunidades de interpretar la realidad. Genera oportunidades. Genera oportunidades de poder interpretar la realidad. ¿Cómo nosotros poder vivir juntos con el autor? Vivir la realidad que el autor estuvo pasando. Quizás está escribiendo ahí el autor. Quiero hablarles un poquito acerca de la literatura del jarrón azul, ¿verdad? Es muy conocido. Bien, el autor ahí está narrando, está escribiendo de aquella persona que buscaba el jarrón azul y que tenía que hacer lo imposible, agotó todos los recursos para poder conseguir aquel jarrón y que solamente era uno y que solo lo vendían en una tienda específica, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos ya leyendo y está el libro en la plena acción, porque más adelante vamos a hablar acerca de cómo los libros están divididos, pero llega un momento en donde el autor, en donde las cosas se activan y se pone muy emocionante, ¿verdad? Y vamos leyendo y nosotros queremos leer más, queremos conocer más, queremos informarnos más de esta lectura. Entonces nos genera oportunidades entonces de interpretar la realidad de las cosas, de vivir. Si me están hablando a mí de un jarrón, yo me imagino rápido un jarrón, ¿verdad? ¿Cómo es un jarrón? Vamos tan rapidito, nos imaginamos
quizás algo así, ¿verdad? Bueno, y quizás en color azul. Bien, entonces nosotros nos imaginamos allí un jarrón azul. Entonces ya estamos interpretando la realidad de las cosas. Si en la lectura habla de un perro, de un gato, de personas, nosotros nos imaginamos rápido de las cosas. Si nos habla de una persona que es colocha, pongámosle, entonces nos imaginamos rapidito el pelo largo y ondulado, el pelo largo y colocha. Ay, una persona acolochada, ¿verdad? Entonces nos genera oportunidades, nos deja interpretar las cosas. Incrementa las habilidades de expresión, de lenguaje. Y aquí quiero enfocarme un poquito. Incrementa las habilidades. Las habilidades de la comprensión y de la expresión. Nosotros tenemos que tener un balance entre la velocidad y la comprensión de la lectura. A veces nosotros no tenemos técnicas para poder leer correctamente. Entonces, si nosotros tenemos las habilidades, vamos a poder realizar una buena lectura. Por ejemplo, leer cuántas palabras por minuto, ¿verdad? Ahí debemos de tener nosotros midiendo nuestro reloj a la par e ir leyendo y evaluarnos cuántas palabras nosotros avanzamos día con día. ¿Por qué? Porque las habilidades de la expresión nos ayudan en cualquier momento. Ustedes van para una carrera, van para una preparación más elevada académicamente. Por ejemplo, si nosotros, si de repente yo aquí estoy impartiendo clases a un licenciado en ciencias jurídicas, a un médico, a un docente, bien, entonces, para esto nosotros debemos de tener habilidades de expresión y la forma correcta es haciendo una lectura en voz alta, porque así nosotros vamos marcando signos de puntuación correctamente. Bien, también quiero hablarles acerca de otros beneficios de la lectura. Bien, les decía que es importante entonces que nosotros aprendamos a tener y practicar una buena lectura. Muy bien, estimula, otro beneficio es estimular. ¿Y qué es estimular? El intercambio de la información, como nosotros encontramos diversos autores. Estimula. Nosotros debemos de estimular este cambio de información para que así nosotros podamos enriquecer más y más nuestra lectura, nuestro vocabulario y nuestra gramática, por supuesto. Muy bien. También déjenme decirles que es una buena compañía. Bien, usted me dirá, ¿y por qué es una buena compañía? Muy bien, te lo vamos a explicar y de último quiero dejar aquí estimular. Bueno, vamos a terminar hablando sobre una buena compañía primero para que ustedes no se vayan a confundir. Muy bien. Cuando estimula una buena compañía es de que nosotros vamos en un bus, por ejemplo, y quizás no conocemos a las personas, quizás estemos en un lugar donde no nos relacionamos, quizás usted vaya para Petén, por ejemplo, o Huehuetenango, o quizás Estados Unidos, ¿bien? Entonces nosotros necesitamos relacionarnos con las personas, pero quizás no, como no las conocemos, entonces nos recordamos que llevamos nuestro librito en la maleta, entonces vamos, ¿verdad? Y vamos leyendo.
Y a la hora de estar leyendo, nosotros vamos interpretando, vamos conociendo y vamos, y luego practicamos los pasos anteriores, ¿verdad? Nos concentramos, nosotros generamos nuevas oportunidades, vivimos las experiencias y vamos nosotros ya muy adentro de la lectura que de lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, la lectura es una buena compañía, no solo en un viaje, esto es un ejemplo, ¿verdad? En casa. Supongamos que usted se quede solo en casa, quizás sus papás hayan salido, sus hermanos, y usted se pone a leer, usted se concentra y usted está viviendo quizás lo que, dependiendo del tipo de lectura que hace. Entonces, la lectura es una buena compañía. Y también, la lectura también estimula la concentración. Bien, entonces... Finalizamos aquí diciendo que la lectura estimula la concentración. ¿Y cómo la lectura estimula la concentración? Bien, la lectura estimula la concentración porque nos hace vivir ese momento tan especial que el autor ha escrito. Nos hace, pues, meternos al mundo del autor. Bien, chicos. Espero que la clase de hoy, pues, a ustedes les haya servido para un recordatorio, para poder más adelante, pues, entrar leyendo el curso de comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje, les dije que va de la mano. Debemos de sabernos comunicar bien y manejar un buen lenguaje a través de la lectura. Bien, nos vemos en la próxima clase.